let's go. Aurtengo literatun jaialdiaren ardatz nagusia literatura eta feminismoaren arteko loturak dira. Horren inguruan jarduera sorta zabal bat gauzatu dugu, hain zuzen ere, ba, esango genuke orain espazio publikoan ba, feminismoak duen garrantzia eta pitxuaia ba, zentrala da, ez gai gutxi daude horrelako ba, oihartzuna eta interesa pizten dutenak, eta hori ere literaturan islatzen da. El tema central de Literactum 2019 es el de las relaciones entre literatura y feminismo. Probablemente no hay ahora mismo en el debate público, en el espacio público, una cuestión más candente que la del feminismo, los diferentes acercamientos al feminismo, y en ese debate la literatura pues, tiene mucho que decir, y en la literatura también se reflejan todas estas opiniones o estos distintos acercamientos. Emakume askok egin dutela hausnarketa bat, zein den euren lekua munduan, generoak zer eragin izan duen euren bizitzan eta bar, beharragatik, ez da, sentitu dutelako eta baita ere feminismoak eman dizkien tresnei esker, eta gizonen kasuan edo gizon askoren kasuan, oraindik hori pendiente dago, ez? Para mí realmente no hay compartimentos estancos entre literatura, música, cine o arte, ¿sabes? Para mí son todo compartimentos muy conectados y en el caso de la escritura y la música para mí están tan íntimamente ligados que desde el principio, que bueno, el hecho de escribir letras es una forma de escribir y la musicalidad también afecta incluso cuando se escribe en prosa. Para mí no son disciplinas que eliges, sino que todas se comparten, ¿no?